Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Monjas expulsadas por el régimen de Daniel Ortega llegan a Costa Rica. El ingreso a Costa Rica de dos monjas de la Congregación Dominicas de la Anunciata, Isabel y Cecilia Blanco Cubillo, expulsadas de Nicaragua por el régimen de Ortega, fue lo que anunció la diócesis de Tilarán en Liberia, Costa Rica. Las religiosas, quienes estaban a cargo de un asilo de anciano en Rivas y de un colegio, fueron expulsadas este miércoles por la dictadura de Daniel Ortega, quien no dio explicaciones de esa absurda decisión que deja en evidencia la guerra frontal que le declaró a la Iglesia Católica. Familia leonesa es acusada de fraude millonario en Puerto Rico. Una reconocida familia originaria de León junto a otros ciudadanos está siendo acusada de fraude millonario por la justicia de Puerto Rico, luego de que usaran fondos federales de manera ilegal, aprovechándose de la crisis sanitaria del coronavirus, reportan medios puertorriqueños. Se trata de Manfred Penske Lemus, quien supuestamente es el cabecilla del plan fraudulento para obtener préstamos con subsidio federal y realizar los esfuerzos para lavar las ganancias. La familia de Penske es muy conocida en el occidente. En su linaje hay un reconocido cardiólogo, un trabajador de la alcaldía de León y un gerente de proyectos de energías renovables. Los cuatro parientes se apropiaron de $1,400,000. Según la acusación, otros presuntos cómplices habrían obtenido más de $20,000 cada uno. De ser declarados culpables, se enfrentarían hasta 30 años de prisión por lavado de dinero. Opositores quieren que cumbre de la CELAC sirva para presionar aún más al régimen de Daniel Ortega. Varios activistas nicaragüenses pidieron este miércoles en el Parlamento Europeo que la próxima cumbre en la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, aborde cómo la región latinoamericana puede ayudar a aislar al régimen de Daniel Ortega. Es cierto que Ortega va a tratar de perpetuarse en el poder, pero necesita dinero de la región y necesita turismo, señaló la investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ámsterdam, Julie Wiggles, en un evento celebrado este miércoles en el Parlamento Europeo. Los activistas que participaron en el acto subrayaron la necesidad de imponer sanciones porque aseguraron que sí afectan al régimen y de ejercer presión política y humana para incomodar a Ortega. Fiestas patronales en San Marcos se realizarán sin procesión. Se informa a los devotos de nuestro santo patrono San Marcos que el tope de los santos se realizarán en el atrio e interior de la parroquia. Fue la publicación de Facebook de la iglesia en Carazo que dejó entristecidos a los feligreses de esa ciudad que nunca había vivido en carne propia las restricciones del régimen hacia las celebraciones de la Iglesia Católica. Cabe señalar que Ortega mantiene una constante guerra con la Iglesia y se demostró en la reciente Semana Santa al impedir cualquier manifestación religiosa. No obstante, los católicos se atrincheraron en los templos y celebraron a su forma. Mujeres siguen siendo asesinadas en Nicaragua ante una escueta Policía Nacional. Pese a que Rosario Murillo se jactó al decir que los crímenes contra las mujeres son delitos de lesa humanidad, que ellos como gobierno condenan en Nicaragua los asesinatos a sangre fría en contra de las féminas, siguen ocurriendo. El último caso de femicidio que enlutó a una familia de Camuapa es el de una joven que fue hallada muerta en un cauce natural este miércoles. Se trata de la joven Yenelit Peña, de 19 años. Su cuerpo presentaba signos de violencia. La muchacha era originaria de Camuapa, pero vivía desde hace varios días en casa de una amiga en el barrio Camilo Ortega, lugar de donde salió el lunes pasado para presentarse a una entrevista de trabajo. Sin embargo, desde ese día no se supo más de ella. En tanto, la policía orteguista mantiene silencio del caso y no han revelado las razones ni el culpable del crimen. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming, web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @RadioDarío. Síguenos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos también en Twitter como @RadioDaríoNi. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.